tal? Bienvenidos a 15 Minutos News. Soy Jessica Flores y de inmediato comenzamos con las informaciones. Detienen en Galicia al capo Manuel Charlín Gama, de 85 años, personaje clave de la historia del narcotráfico, quien estaba en libertad desde 2010. Yo me niego a rendirme. Yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Hoy yo puedo hablar desde aquí. Mañana, no sé. Diputado opositor Juan Requesens, nuevo preso político del gobierno venezolano, a quien vinculan con atentado fallido. Nicolás Maduro pedirá extradición de involucrados. Descubren falla de seguridad en WhatsApp que permite leer y modificar los mensajes enviados en un grupo o conversación privada. El mundo pone la mirada en el debate sobre el proyecto de legalización del aborto en Argentina, un hecho histórico que se llevó a cabo este miércoles en medio de una movilización masiva. La maternidad debería ser decisión nuestra, el cuerpo lo ponemos nosotras, no la iglesia. La Argentina se considera provida y no podemos permitir que se vote esta ley. De no ser aprobado dicho proyecto, podría volver a discutirse, pero desde cero, en el próximo periodo parlamentario en el año 2019. En esta infografía de AFP podemos observar que la mayoría de los países en América Latina contemplan el aborto en sus legislaciones bajo ciertas circunstancias, y solo Nicaragua, Honduras y El Salvador lo prohíben por completo. Ahora cambiamos a un tema que me encanta, porque se trata de un personaje muy querido a nivel mundial, y es que cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato. Y acá en 15 Minutos News le rendimos homenaje recordando a este tierno gatito que se hizo viral durante el Mundial Rusia 2018. Veamos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ganamos, mono! ¡Gol! ¡Gol, mono! ¡Si se puede, mono! ¡Gol! Y con ese particular gol, llegamos al final de 15 Minutos News. Recuerda, visita nuestra página web www.15minutos.com o síguenos a través de nuestras redes @15minutos.news en Instagram y @15minutosnews en Twitter. Soy Jessica Flores y será hasta la próxima.